Hola gente, bienvenidos al canal de Miku LC y estamos aquí una vez más para jugar a ¿qué elegirías? Would you rate? Vamos a empezar con esta primera pregunta, ¿vale? Que he estado leyéndola un poco por encima y me resulta un tanto curiosa, ¿vale? Dice así, bueno, abajo dice, para ambas opciones, tú inmediatamente serías enviado al presente después de tus acciones, ¿vale? La opción azul dice, ¿qué elegirías? Volver atrás en el tiempo y corregir el mayor error de tu vida. O la roja dice volver atrás en el tiempo y como sustraerle el teorema de Pitágoras a Pitágoras y ponerle tu nombre. Es decir, que fuera el teorema, en mi caso, el teorema de Mick. ¿Qué pregunta es esa? Lógicamente yo elegiría viajar atrás en mi propia vida y corregir mis errores. ¿Para qué quiero ir a Pitágoras en la época griega antigua y quitarle el teorema de Pitágoras? No sé, es una tontería, ¿no? Ponerle el nombre de un teorema. Yo creo que solucionaría mi propia vida porque es la que estoy viviendo. Y creo que es lo que la mayoría de gente habrá elegido, ¿vale? Vamos a ver las respuestas. Vamos a hacer aproximadamente unos 20 minutillos o unas 15 preguntas más o menos, ¿vale? Así para que os hagáis una idea. Cada pregunta la voy a razonar de forma lógica, dentro de mi lógica, ¿vale? Valga la redundancia. Y espero que lo entendáis, ¿vale? Porque cada persona piensa de una forma distinta. Entonces esto quiere decir que a lo mejor lo que piense yo no lo pensáis vosotros y viceversa. Bueno, vamos a darle al azul y evidentemente la gente piensa igual que yo. Yo corregiría un fallo de mi vida, es decir, yo he cometido un error, por ejemplo, el caso más dramático, he asesinado a una persona o, por ejemplo, ya no asesinado, sino iba en el coche conduciendo y he tenido un accidente y sin querer he matado a 3 personas en la carretera, aunque suene duro, pues evidentemente volvería atrás en el pasado y corregiría ese fallo. Corregiría que esas 3 personas pues pudieran estar con sus respectivas familias, estuvieran vivas y estuvieran pues en esta tierra haciendo las cosas que deberían hacer, ¿vale? Ese, por ejemplo, es la deducción que saco de esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué elegirías? ¿Tener un montón de tiempo pero no libertad o tener libertad pero no tener tiempo? Vale. No te ponen nada abajo ¿cómo se dice eso? El salseo, la descripción, ¿no? Lo que tienes que... No me sale eso que te aclaran las cosas. Pues tienes que hacer tal esto. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Luego ya si me sale, pues lo diré. Tener un montón de tiempo, pero no libertad. Y tener libertad, pero no tiempo. Es que es una... Esto me suena a una pregunta un tanto, pues... rara, ¿no? Porque si tienes tiempo, pero no tienes libertad. O sea, tienes tiempo, pero no tienes libertad. Tienes tiempo y estás encerrado, por ejemplo, en una celda. No tienes libertad. O estás encerrado en una casa bajo llave. Tienes tiempo, sí. Pero estás encerrado en una casa o en un sitio, pues, vete tú a saber dónde. En el torreón más alto de un castillo y no tienes libertad. Bueno, la segunda sería, tienes libertad, pero no tienes tiempo. Es decir, ¿para qué quieres aprovechar realmente tu libertad si no tienes tiempo? Es una pregunta un tanto rara, ¿no? Es como elegir entre... ¿Qué me gusta más? Pues yo qué sé, no sé qué ejemplo poner. ¿El blanco grisáceo o el grisáceo que tira más a blanco? No sé, es algo... No podría contestar a esta pregunta. Dice uno, podrán tener todo nuestro tiempo, pero nunca tendrán nuestra libertad, ¿eh? Haciendo una alusión no me sale. A William Wallace, ¿vale? A ver, have a lot of time but not free, o sea, but no freedom. Tener un montón de tiempo pero no libertad. O tener libertad pero no tiempo. Es que no sé cómo encajar esta pregunta. Si yo tengo tiempo, puedo hacer lo que quiera. Pero no tengo libertad. De hacer lo que quiera, sí, ¿no? Es que es lo que no entiendo. Tener libertad pero no tiempo. Vamos a elegir la azul.
Tener libertad, pero no tiempo. O es que yo no he entendido, a lo mejor no he asimilado la pregunta como la quería formular el autor, pero me ha resultado un tanto rara. Siguiente pregunta. ¿Qué elegirías? ¿Bait in vomit? Vamos a asegurar que es bait, ¿vale? Vale, confirmado. Bait es bañarse, sí. Y intuía que B-A-T-H es baño, pues bait. Ti es bañarse. ¿Bañarse en vómito o bañarse en gusanos? ¡Dios! ¡Qué pregunta más asquerosa! ¡Qué asco! No sé. ¿Bañarse en vómito? ¿Bañarse en vómito de una persona ajena o bañarse en gusanos? Pensar que es. No sé. Me da mucho repelús, de verdad. Yo bañarse en gusanos porque el vómito no soporto el olor a vómito. No sé cómo huelen los gusanos en gran cantidad, así que vamos a elegir los gusanos. Es que bañarse en vómito. ¿Quién ha elegido el 27%? ¿Quién está tan mal de la cabeza? Decídmelo vosotros, por favor. Dios, bañarse en gusanos. O sea, en vómito. Qué puto asco, tío. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Esta creo que ya la contesté en el pasado, ¿vale? ¿Qué elegirías en un evento zombie, o sea, en un apocalipsis zombie? ¿Hacer equipo con Walter White de Breaking Bad o hacer equipo con Jackson Teller de Sons of Anarchy? Como conozco más a Walter White, a pesar de no haber visto ninguna de las dos series, me voy a Walter White, ¿vale? Sé que a lo mejor no es la correcta. Pues sí, en este caso sí. Yo, Mr. White, dice uno. La he contestado y ¡ting! Ahí está, ¿vale? Walter White. Me gusta, me gusta. Walter White. Siguiente pregunta. ¿Qué elegirías? ¿Estar en un coche, en un accidente de coche que solo te matarás tú? ¿O ser el responsable de? Mira, justo el ejemplo que he puesto antes, ¿vale? Del pasado. Joder, con el puto pelo, de verdad. Bueno, ya está. Ya está más o menos. Más o menos arreglado. Sé que tengo un granazo ahí que flipas, pero bueno. ¿Estás en un accidente de coche donde solo te matarías tú? ¿O ser el responsable de un accidente de coche donde tú vivirías, pero. Your five closest friends. Pero tus más cercanos y amigos y familiares morirían. Es decir. Supongamos que en el coche estás conduciendo tú, ahí bram, 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 y van cuatro en el coche, o. Sí, estoy entendiendo eso. Y dentro del coche van familiares y amigos, entonces mueren los cuatro amigos menos tú. Es una pregunta jodida. Pero yo prefiero morir yo solo antes que arrastrar a cuatro personas en este caso. Bueno, dice cinco, pero. Vamos a poner cuatro porque un coche no puede tener plaza de seis, que yo sepa. Entonces, prefiero morir yo, sinceramente. Yo no sé, bueno, a lo mejor siento dolor, pero ya me he ido, punto y final. Y salvaría cinco vidas, que son familiares cercanos, amigos cercanos. Y no sé si causando yo un accidente de coche podría vivir con el sentimiento de culpa que se tiene cuando muere, o sea, estas personas a cargo por culpa tuya. Entonces yo elegiría morir yo mismo, ¿vale? Seguramente la gente es muy egoísta y ha elegido la otra. Ah, pues no, mira. Me gusta cómo piensa la gente. No es tan egoísta como yo pensaba. Es decir, una de cada 10 personas, más o menos, sacando esta estadística. Para ser más concretos, 8,9 personas de cada 10 elegirían morir ellas y no familiares en un accidente de coche. Chapo por ellos, ¿vale? Yo, pues yo igual. Hay preguntas que se pueden tomar a coña y otras que no. Esta, pues para mí no es a tomar, no es para tomarla en coña. Siguiente pregunta, chicos. Vale. A ver. Would you rather, ¿qué elegirías? Dice abajo, The Storybooks will remember your. Name like Hitler, o sea, los libros de historia te serían recordados como nombres como Hitler, ¿vale? Esto viene a cuento de las dos preguntas que te hacen. La azul dice, Would you rather, ¿qué elegirías? ¿Vivir la media vida y ser olvidado en el tiempo? Es decir, pues
ser un anónimo, básicamente, una persona normal, como las que mueren lamentablemente al día millones de personas, no sé, millones, pero cientos de miles de personas que son a lo mejor con el tiempo olvidadas, o la roja. Se ha recordado la historia por algo terrible, es decir, vamos a recordar a Mao Zedong, a Kim Jong-il, a Mussolini, Hitler, Franco, toda esta gente que ha creado los de a los que están ahora mismo en el Congo, ¿no? En el presidente este, ¿no? El guerrillero este que no sé cómo se llama, Saddam Hussein, gente así, ¿no? Yo prefiero ser una persona anónima, sinceramente, y se olvida en el tiempo a que me recuerden como alguien que marcó una época, pues, terrible. Esta es una pregunta a tomar en serio, ¿vale? Voy a intentar separar preguntas coña de preguntas, pues, sádicas, ¿no? O preguntas que son más serias. Esta es una pregunta seria para mí, entonces yo voy a elegir ser olvidado en el tiempo porque, a no ser que haya hecho algo bien, paso de que se me recuerde, básicamente. Entonces, gente, pues ha elegido 7 de 10 personas, han elegido más o menos lo mismo que yo, y eso me alegra, ¿no? El 3 de cada 10 personas, pues prefieren ser Hitler, Mussolini, a saber tú qué se les pasa por la cabeza a esta gente, de verdad. Siguiente pregunta, chicos. Esta me resulta curiosa porque seguramente muchos de vosotros no sabéis. Bueno, ahora os lo voy a leer. Dice abajo, tú debes de participar, de ser un miembro participativo en la, en el, en la, en cada estilo de vida, ¿no? Los dos estilos de vida que te propone. El estilo azul te dice vivir en una colonia nudista, es decir, vivir siempre desnudo. Bueno, me parece algo razonable. O la roja, que es la más cachonda de todas, ¿no? Vivir con los amis. Los amis son, creo recordar que he visto alguna serie de que han hecho estas en Discovery o en National Geographic o algo esto, que son la gente esta que son tan religiosos, tan fervientes, ahí, fervientes es la palabra correcta, no lo sé ahora mismo, no lo sé, lo siento, Rae, si te he insultado con la palabra ferviente. Viven con fervor, ¿no? Eso sí, con fervor viven con demasiado la religión. Entonces a mí como la religión me la suda. Lo siento para los religiosos, yo viviría en una colonia nudista y a vivir la vida padre, ¿no? Porque los amis, que yo sepa, son muy, muy introvertidos, muy para ellos, tienen sus propias normas y son un tanto raritos, ¿no? Os dejaré algún link quizás para que veáis qué son los amis, o a lo mejor os hago alguna foto, os pongo alguna foto por aquí para que comparéis, ¿no? Algo nudista de algo, evidentemente censurado, ¿no? No voy a poner negro el WhatsApp aquí, no lo sé, a lo mejor sí, quién sabe. Vivir en una colonia nudista, por favor, ¿quién me está diciendo que no quiere vivir en una colonia nudista? Por Dios, 8 de cada 10 personas dicen que prefieren una colonia nudista. Y lo entiendo con todas las de la letra. O sea, las de la letra, no las de la ley, por Dios, Mick, que son es la 1:30 y estás empanadísimo. Bueno, esta pregunta me ha gustado, ¿vale? Esta pregunta la tomo como cachondeo. Entonces, bien, me gusta. Siguiente pregunta. ¡Ah! Hostia, esta es un poco rara. Si ves cortes es porque salto algunas que no entiendo, ¿vale? Eso para que os quede claro, porque seguramente habéis visto cortes y tengo que editar el vídeo, evidentemente, porque hay preguntas que digo, ¿qué cojones es esto? No sé qué me están preguntando. Y como hay frases en inglés que quieren decir una cosa y las frases hechas. Bueno, aquí dice, si tú tuvieras hijos, ¿qué elegirías? ¿Regurgitarles la comida para alimentarles? ¿O chupar a tus hijos para bañarlos? ¿To bathe them? ¿Para que sean bañados? Esto se puede tomar un poco a cachondeo, pero tiene su trasfondo. No sé yo si llamarlo. Hombre, son tus hijos. No, no quiero decir esa palabra, ¿vale? Sé que seguramente estáis pensando en la misma palabra que yo, pero chupar a un niño. Aunque sea tu hijo. Prefiero regurgitarles la comida y alimentarles a chuparles. Vale, esto me congratula. Siete, bueno, casi 8 personas de 10 elegiría la misma opción que yo.
Me alegro, la verdad, porque ya estaba temblando. Digo, no, no creo que la gente elija chupar a sus hijos. ¿Cuál palo de chupachup? No sé. Por Dios. Bueno, siguiente pregunta, ¿vale? Vamos a ello. Vale, para esta creo que voy a hacer un pequeño parón y buscar qué es cinamón, ¿vale? Os pongo en situación, ¿qué elegirías? ¿Comer un tablespoon? Tengo que buscar qué es tablespoon y cinamón. Salt, supongo que es a sal, evidentemente. Y cinamón no sé lo que es. Vale, voy a buscarlo y ahora vengo. Vale, ya estamos aquí. Tablespoon, evidentemente, spoon es cuchara y tablespoon es cucharada. Yo también soy retraso a veces. Bueno, cinamón es esto que se puso de moda hace poquito, que era el rito de la canela, que era tomar una cucharada llena de canela a palo seco y eso lo que producía era que se te secara, que se te creara aquí una masa, algo que te impedía el respirar y lo tosías, ¿no? Hay muchos vídeos en internet de gente conocida, de estos youtubers, el Rubius, no sé si Vegetta, Jordi Will, esta gente que está loca, loquísima. Y la otra, salt, pues tomar una cucharada de sal. Yo prefiero tomar una cucharada de sal, sinceramente. ¿La sal es mala para lo que sea? ¿Para la tensión? Pues perfecto. Pero la canela, paso de pasarlo mal, sinceramente. La sal, yo no sé, yo he chupado sal y no, no me ha pasado nada. Así que prefiero tomar una cucharada de sal. A ver la gente. Hay gente muy cachonda y que le gustaría. Vale, esto está 50-50. 5 cinco personas. 5 de 5, ¿vale? 5 elegirían una cosa y 5 otra, más o menos. Bueno, esto es cuestión de gustos. Al que sea sadomasoca, pues le gustará la canela. No sabía que se llamaba cinamón o cómo se pronuncia. Bueno, siguiente pregunta. Vale, esta es un poco rara. Me estaba pensándola. Would you rather, ¿qué elegirías? ¿Spend Monday to Saturday? O sea, gastar de lunes a sábado knocking down, supongo que será andando, o sea, haciendo paseos. Voy a buscarlo en el traductor porque no entiendo knocking down. Es un verbo hecho. Vale, voy a buscarlo un segundo. Vale, ya estamos aquí. La primera pregunta es, ¿y gastar de lunes a sábado derribando? Knocking down es derribar. Claro, no que knockdown es. En boxeo se usa mucho. La muralla de China supongo que será para el resto de tu vida o nunca ser capaz de dejar tu habitación. A ver, vamos a pensar. De lunes a sábado tienes un día libre, domingo. Entonces, pues ya puedes salir de tu habitación y gastarlo en el tiempo que quieras. Derribar el muro de China, pues es un trabajo normal. Si te ofrecen dinero, no, no pone nada que no te ofrezcan dinero y de nada de eso. Entonces, nunca salir de mi habitación. Porque no me dé el sol, es malo. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? La vitamina esta que tiene el sol. No sé si es la D, la E o alguna de estas. Entonces, yo elegiría gastar mi tiempo del lunes a sábado tirando la muralla china por el resto de mi vida, que me paguen, porque no pone nada de pagar, entonces yo entiendo que pagan, y pues tener el domingo libre, es como un trabajo normal, porque nunca salir de mi habitación, no, no, no podría aguantarlo. Vamos a ver qué elige la gente. Mucha gente hay aquí que no le interesa una puta mierda la vida, sinceramente. Never be able to leave your bedroom. O sea, no, no ser capaz de salir nunca de tu habitación. Bueno, la gente que haga lo que quiera, ¿no? Que le salga del pepino. Yo he elegido esa básicamente por la deducción que he hecho y cada uno es libre de elegir lo que quiera, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿vale? Vale, would you rather win a one day shopping spree to any store? Es decir, ganar un día de compras como libres en cualquier tienda o ganar 2 semanas de vacaciones para cualquier destinación. Vamos a cogerla por la rama de un poco la picaresca, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo me iría al Corte Inglés ahora mismo y cogería el día de compras libres, ¿no? Que puedo coger de todo y spree, espera, voy a buscar lo que es spree para certificarme. Pone huelga, supongo que será que puedes coger todo lo que te salga del mismísimo y que no, nadie te puede decir nada, ¿no? Como el día este de MediaMarkt que puedes coger en un minuto lo que quieras. Bueno, pues yo cogería ese y lo que haría sería los paquetitos estos que están que pone has ganado una
Has ganado, no. Esto de pagas 49 euros y te vas a un hotel en donde sea. Pues yo cogería 20.000 de esos, ¿sale? Los validaría todos y luego viviría la vida padre, ¿no? En los días de vacaciones. Y aparte, pues podría coger un PC, podría coger televisiones, sofás, podría hacerme mi propia casa a mi gusto. Sin embargo, con 2 semanas de vacaciones a cualquier destino, si no tienes dinero, no merece la pena, ¿no? Yo creo, si eres, imagínate que eres 1.000 eurista y has ahorrado 500 euros para las vacaciones de verano y te dicen, te damos, has ganado 2 semanas de vacaciones para cualquier destinación, no te pone nada de gastos pagados, por lo tanto entiendo que te los tienes que pagar tú. Pues yo elegiría sin duda la opción azul, básicamente porque podría coger lo que me saliera del níspero. Así que vamos a ver qué dice la gente, yo azul. 4 de cada 10 personas elegirían la opción que he elegido yo y casi 6 personas elegirían la roja, la de 2 semanas de vacaciones de cualquier destino. Hombre, no estaría mal irse, por ejemplo, si fuera pagado, yo me iría, por ejemplo, a Indonesia, a Tailandia, a no sé, a paraísos de estos tropicales y vivir la vida padre, ¿no? 2 semanas. Pero bueno, es lo que elegiría yo, ¿no? Y ya está, decisión propia. Siguiente pregunta, chicos. Vale, esta pregunta es un poco rara, ¿vale? Pero él dice abajo, tú nunca serías escogido por decir una mentira, ¿vale? La opción verde dice, siempre sabrías cuando la gente te está mintiendo. Eso estaría muy bien para los casos de, por ejemplo, trabajar en oficios de que correspondan a saber la verdad, ¿vale? Pero la roja dice, siempre alejarte de la mentira. O sea, de personas o de cosas que te mienten. Hombre, yo prefiero que sean sinceros conmigo y directamente ser un poco ignorante en ese sentido, ¿no? No saber si me están mintiendo o me están diciendo la verdad. Y yo prefiero alejarme de la mentira. Entonces voy a elegir la roja, ¿vale? Eso es cuestión propia. Y como veis, siempre voy a la contraria, voy al remolque. Casi 6 personas de cada 10 habrían elegido la azul, ¿vale? Saber cuándo la gente les miente. Y casi 4 personas, un poquito más de 4 personas, habrían elegido alejarse de la mentira. Bueno, cuestión de gustos. Siguiente pregunta, chicos. Would you rather, ¿qué elegirías? ¿Dormir 3 horas cada día o dormir 15 horas cada día? Esta ya la contesté en el primer Would You Rather. Yo dormiría 3 horas al día porque tendría 21 horas para aprovechar, para hacer lo que me saliera de ahí, para trabajar. Trabajas 8 horas, vale, 3 más 8, 11. Te quedan 13 horas. Puedes comer, puedes irte a pasear, puedes jugar a videojuegos, puedes ir de senderismo, de ruta, a espeleología, tirarte de puenting, de paracaídas. Sin embargo, si duermes 15 horas, imaginaos dormir 15 horas más 8 horas de trabajo, que es lo normal, ¿no? El jornal normal de un español medio. 15 más 8, 23. ¿Qué te queda? Una hora para comer, ducharte, hacer lo que te sal, o sea, lo que te apeteciera, es imposible. Entonces yo elegiría la azul. A ver cuánta gente. ¡Madre mía! ¿Quién? ¿En serio? O sea, 5 personas, 5 de 10 elegirían dormir 3 horas y 5 de 10 elegirían dormir 15 horas al día. ¿En serio? ¿Cuánta gente perezosa hay en el mundo? Yo duermo mucho, lo reconozco, pero si pudiera elegir, yo elegiría dormir 3 horas. La gente, qué mal está. Bueno, van a hacer 2 preguntas más y ya acabamos con esto, ¿vale? Vamos allá, chicos. Me encanta esta. Quiero certificarme de que es narval. El narval es el, es que no sé cómo, el mamífero este que va por el agua. No me sale el nombre ahora. Voy a buscarlo en internet. Vale, sí, un narval es un narval, no tiene nada más. Es un bicho, parece un delfín con un cuerno. O sea, un dinosaurio. Yo prefiero ser un dinosaurio. ¿Por qué? Porque siempre he querido tener un dinosaurio y nunca voy a poder tenerlo. Sé que un narval tampoco, pero un dinosaurio debe molar que te cagas. Y, ¿sabes? Pasearlo por la calle y la gente se quedaría flipando y decir: mira, este es mi velociraptor, se llama Joselito, yo qué sé, ¿no? Ser un dinosaurio, por Dios, es que la gente que elija ser un narval es para matarla.
tres, un poco más de tres de cada 10 personas han elegido ser un pterodáctilo. De verdad. ¿Estáis tan tontos como para elegir eso? Un pterodáctilo, imaginaos tener un pterodáctilo que no sé ni hablar ya, en una jaula ahí de 8 metros por 8, ahí, ¡ah! No sé, molaría mucho. Bueno, vamos a afrontar la última pregunta, ¿vale? Rápidamente. ¿Qué elegirías? ¿Mearte en los pantalones una vez al día de forma aleatoria o cagarte en los pantalones una vez al día de forma aleatoria? Sin duda, mearme en los pantalones. Cagarme debe ser una putada, porque el meado puede oler, ¿vale? Pero es que la mierda huele más, y entonces no me mola. Prefiero mearme. Ah, y encima pone en un momento random, ¿sabes? Que puedes estar ahí en clase y hacer. Y cagarte, no sé, es como. ¿What? Prefiero mearme los pantalones, lo siento. 9 de cada 10 personas han elegido la misma opción que yo, por lo menos son igual de guarros que yo, eso me gusta. Y nada, chicos, hasta aquí el último. Bueno, el último no, el segundo Would You Rather de la serie. O del canal, mejor dicho. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente vídeo de Would You Rather. Nos vemos.